toda esta temporada hemos hablado del tema de sanación, la necesidad que tenemos de ocuparnos de nosotros mismos. Pero es bueno que a esta altura de todos los programas que hemos hecho, empecemos a trabajar, a darles herramientas de cómo hacerlo. Por eso el tema de hoy es encontrar mi propio y justo valor. ¿Cómo hacer, si yo he dicho tanto que es necesario que nos conozcamos a nosotros mismos, que viajemos hacia adentro y que encontremos nuestro valor? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Práctico, debemos hacerlo de una manera sencilla. Pero para llegar allá, empecemos por lo más elemental, conocernos como Dios nos conoce. El Salmo 138. Señor, tú me conoces, me sondeas y me conoces. No he dicho una sola palabra y tú ya sabes qué voy a decir. Conocernos con la mirada de Dios es lo más necesario. Encontrar nuestro justo valor, pero con los ojos de Dios, quiere decir mirarnos con el espejo que Dios nos mira, con los ojos que Dios nos mira, la imagen que Dios se ha hecho de nosotros mismos. Tenemos que trabajar fuerte para encontrar nuestro valor, nuestra dignidad, nuestra singularidad, o sea, lo especiales que somos. Ninguno de nosotros se parece y cada uno tiene un valor específico y justo, mi propio valor. Pero cuando hablamos del propio valor, hay tres conceptos que se parecen mucho y que quisiera que los supiéramos de manera muy clara para que los comprendamos y asumamos. Estos son, primero, la conciencia de sí mismos. Es saber lo que tenemos y lo que se encierra dentro de nosotros mismos. Segundo, la seguridad de sí mismos. Cuando actuamos con seguridad de nosotros mismos y no permitimos que nada ni nadie suscite en nosotros inseguridad. Tres, la confianza en sí mismo. Es la confianza en que somos capaces de algo. Confianza en sus propios sentimientos y confianza en Dios, que lo apoya y le acepta. Somos creación de Dios. Dios nos ha creado con diferentes dones y talentos. En este proceso de crecimiento espiritual, de formación, he aprendido a reconocer mis debilidades, mis carencias, pero también he aprendido a conocer lo importante que soy, lo valioso que soy, sin caer en vanaglorias o caer en egocentrismos. Más bien es una confianza, una aceptación en mí mismo. Todas estas situaciones me han llevado a reconocer ese yo soy, a conocer ese Jesús que habita en mí, ese Jesús que mira a través de mí, que habla a través de mí, que es a través de mí. Todo esto lo lleva a uno a buscar, es dentro de uno, a dejar de buscar ese por fuera, ese quién soy yo por fuera, para entender ese yo soy que está dentro de mí y me vuelve coherente en la fe. Pero para que el conocerme a mí mismo, el conocerse a uno mismo, para explotar ese yo soy, para mostrar ese Jesús que habita en mí, para obrar así de sencillo en las pequeñas cosas como lo hace Jesús, en el perdonar en el otro, en el ayudar al otro, en el amar al otro. Eso es permitir que ese Jesús que habita en mí vaya a las demás personas. No es simplemente dejar ese Jesús que tenemos en el Santísimo o en la Eucaristía se quede allá o en mi corazón. No, es coger ese Jesús que tenemos en nuestro corazón y llevarlo a las demás personas para ser ese fiel reflejo del Señor que habita en mí, ese Jesús que habita en mí. Cuando intentamos encontrar nuestro propio y justo valor, es posible que nos encontremos con algunas debilidades con las que cargamos y no corregimos, a pesar de que ponemos todo nuestro empeño. Pero, ¿qué tal si nos reconciliamos con esas debilidades que tenemos? Y las miramos de manera simpática, sin juzgarla, simplemente comprendemos, así soy yo, de esa manera me comporto. Quiere decir que lentamente me voy conociendo y aceptando a mí mismo. Es posible que algunos matrimonios en realidad han construido su relación desde la fe, pero cuando empiezan a convivir es cuando se dan cuenta de tanto los lados oscuros de un lado como del otro. Y entonces, Dios no estaba ahí para unirnos, para hacernos crecer como pareja. Claro que sí, solo que en la convivencia, cuando viene la verdad, hay que aceptar las cosas como son. Pero para tener conciencia de sí mismo, lo más importante es que dejemos atrás los sueños grandes de nosotros mismos, que nos hemos hecho una imagen de lo que nosotros queríamos ser, de lo mejor, de lo más grande. Anselm Grün tiene un libro que me gusta mucho y que se los voy a recomendar, Una espiritualidad desde abajo. Es necesario que nosotros nos comprendamos a nosotros mismos con lo que tenemos, el inventario, lo que somos. Eso que somos es maravilloso, absolutamente singular. Puede que algunas personas te digan, ¿por qué no se apoya en sus fortalezas? No, porque puede ser que nosotros entonces tengamos desvirtuado que si uno es fuerte es porque es capaz de llegar a hacer las cosas. No, Segunda de Corintios 12 le dice Dios a Pablo, confía en tus debilidades, porque ahí es donde se muestra mi gracia. Otra sugerencia para este conocimiento de sí mismo. Si hemos tenido una historia de dolor, o sea, una historia dolorosa, de pronto en la niñez o que hemos sufrido muchísimo, no nos podemos quedar ahí, como si solo fueran víctimas o si solo fuéramos víctimas de esta vida. Es posible que el inventario de lo que somos, de lo que hemos vivido, nos sirve en este momento para comprender a los demás, para acompañar a los demás con más sabiduría o para resolver tus problemas con mayor sabiduría. Mira lo que pasa, reconciliarnos con esa historia, no mirarla con dolor, con tristeza. Ya hemos dicho que en la oración con seguridad vas a llegar a llorar, a perdonar, a reconciliarte con esa imagen de ese niño herido. Pero después de pasar de eso, esa historia es la historia de salvación de tu vida. En ese proceso de conocerse a sí mismo, es el reconocer esa semillita, ese grano de mostaza que nace en nuestro corazón y va creciendo. Y cada vez que va creciendo nuestra fe y nuestras obras que son fiel reflejo de lo que es Jesús. Llegamos a actuar Jesúsmente, hacemos las cosas sin entender o se nos vuelve innato, ya no sabemos que estamos obrando es como Jesús, simplemente se vuelve es que nace del corazón. Ese es el punto en que nos reconocemos que estamos obrando por medio de la fe como Jesús. Cuando estamos en el proceso de conocernos a nosotros mismos, empezamos a reconocer que Jesús sembró una semillita en nuestro corazón, sembró un granito de mostaza que va creciendo cada vez más. Y ese crecimiento se da con el simplemente obrar como Jesús. Ahí se da el crecimiento espiritual y vamos obrando Jesúsmente. Nos damos cuenta que hacemos actos maravillosos, que tocamos los corazones de las demás personas y ni siquiera nos damos cuenta, porque ahí es cuando estamos obrando Jesúsmente. Ese es el proceso que vamos llevando y nos vamos reconociendo nosotros en nuestros cambios, cómo nuestra fe nos va llevando a ser unas mejores personas, a ser más Jesuses. Otro consejo, este sí que es importante, porque muchos de nosotros le tienen miedo a estar solo, a estar consigo mismo. Y miren, a pesar de que necesitamos tiempo para nosotros mismos, el padre jesuita Julio Jiménez la otra vez nos decía en un programa TPM, tiempo para mí. Es necesario tener tiempo consigo mismo, pero por el miedo a estar con nosotros mismos, entonces nos llenamos de amistades, tenemos miles de actividades y nunca hacemos ese ejercicio, tener tiempo conmigo mismo, caminar solo. Cuando yo voy sintiendo, lo siento yo solo, quiere decir, mis debilidades, mis angustias no tienen que ser referenciadas por los demás, ¿no? También puede ser que yo solo siento porque estoy solo conmigo mismo y lo siento. La confianza en sí mismo y la seguridad en sí mismo pueden ir de la mano. ¿Por qué? Porque nosotros nos conocemos profundamente y tenemos conciencia de lo que somos. Y por eso en algunas oportunidades podemos presentarnos en público con tranquilidad, con seguridad, a pesar de que exista algo de inseguridad en nosotros mismos, nosotros nos vamos a decir a nosotros mismos, tranquilo, tienes inseguridad, pero también sabes lo valioso que eres. Entonces, ahí se van conjugando las dos, la seguridad en sí misma y la conciencia de sí mismo. Eso es necesario para encontrar el justo y propio valor. Nuestro cuerpo es un instrumento valiosísimo para darnos cuenta de que cuando viajamos hacia adentro porque nos queremos conocer a nosotros mismos, el cuerpo también ayuda o dificulta ese viaje. Por eso cuando estamos en oración o cuando estamos en meditación, es importante que observemos nuestro cuerpo. No sé si ustedes se han dado cuenta en alguna oportunidad cuando vemos pasar a una persona, solo por su posición corporal vemos que está deprimido o que está alegre o que es fuerte o que está triste o que está indeciso. Miren cómo el cuerpo, así como en el pasaje de la mujer encorvada, el cuerpo expresa lo mucho que hay adentro. Por eso ese viaje hacia nuestro cuerpo nos va a ayudar a determinar cuáles son nuestros sentimientos, dónde nos tensionamos, qué nos duele y por qué. Parar un momentico y darnos cuenta qué es lo que está pasando ahí. Pero en el proceso de autoconocimiento debe existir la misericordia con uno mismo, porque en ese proceso vamos a conocer nuestros defectos. ¿Quién más que uno va a conocer sus propias fallas? Pero debemos de tener misericordia y el perdón con nosotros mismos, que nos lleva a un crecimiento espiritual y personal. El perdonarnos a nosotros mismos es muy importante, porque el autoconocimiento no es simplemente para flagelarse, es para reconocer en qué estamos fallando, en qué no somos buenos, para así corregirnos, para así tomar decisiones para ser una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios. En el proceso de crecimiento, en el proceso de autorreconocimiento, debe existir la misericordia. Nosotros debemos tener misericordia con nosotros mismos, porque cuando estamos aceptando nuestros errores, para que no somos buenos, los primeros somos nosotros en perdonarnos a nosotros mismos. Y perdonarnos para tener un crecimiento personal, para mejorar. Primero hay que reconocer en que no somos buenos. Y eso nos lleva a tener un mejor valor propio de nosotros mismos. Porque ahí sabemos lo mucho que valemos, lo importante que somos y las grandes personas que somos y los maravillosos hijos de Dios que somos. Porque somos su creación. La confianza en nosotros mismos no va a ser algo que va a surgir por la fuerza. Y la confianza en Dios es algo que se va creando lentamente, como si fuéramos cultivando una planta y ella fuera creciendo. Les voy a dar un truquito de mi oración y cómo me comporto en oración. La palabra de Dios en la cual yo creo, porque es palabra de Dios, me ayuda a personalizarla. Por ejemplo, yo leo Marcos 1, 11, que dice, tú eres mi hijo predilecto, en ti me complazco. Y al leer ese texto que nuestro Padre Dios, al abrir los cielos durante el bautismo, se lo dice a Jesús, yo me lo tomo para mí. Pili, tú eres mi hija predilecta, en ti me complazco. La palabra de Dios y la oración lentamente va cultivando esa plantica que tú eres. Le va dando sus vitaminas, su fortaleza, le va echando agüita y ella va creciendo. Leer un texto como Isaías 43. No tengas miedo. Aunque pases por el fuego, no te va a pasar nada. Aunque pases por el agua, no te anegarás. Yo voy a entregar naciones a tu nombre. Lo que pasa es la actitud positiva que tenemos en la oración, la actitud de nuestro papá con respecto a nosotros mismos y creernos esas palabras, o sea, actuar en confianza, no ponernos a leer el texto y dudar del texto. Es tu padre el que te está pidiendo que tengas un rato contigo mismo, que te ames, que te perdones, que te reconcilies y que tengas confianza en lo singular que eres. Esto de encontrar el propio y justo valor no es una tarea sencilla, no es simple, no va a ser de la noche a la mañana, no, es una tarea que puede tomarte toda la vida. ¡Qué entretenido! Toda la vida buscando este tesoro interior, buscando llegar al castillo interior, como decía Santa Teresa, buscando encontrarme a mí mismo fundido en Dios. Es a veces difícil, a veces entretenido, a veces es una aventura, a veces es tan maravilloso cuando uno encuentra un valor, la singularidad que tengo, la maravillosa persona que soy. Cuando yo encuentro eso, me doy cuenta, estoy trabajando en mí mismo, en el conocimiento de mí mismo. Y esta era la tarea que Dios me había puesto. Este es Escrito para el Alma, gracias a Televid que nos permite tener este espacio de meditación en las Sagradas Escrituras.